de hecho, estas variaciones le afectan a todo, o sea, no nada más al sector forestal. Yo creo que a todos los sectores nos vemos afectados. En el caso de nosotros, bueno, pues los fletes nos vienen a desestabilizar. Muchos de los ejidos también trabajan con combustible, con diésel. Entonces, pues sí, sí nos viene a pegar en la economía. Pero bueno, afortunadamente siempre nos han dado buenos golpes, siempre afortunadamente hemos sabido salir adelante. ¿Aumentan a los precios también de su producto? Pues ese es lo que se nos dificulta un poco, precisamente por la entrada de... Al propietario de un automóvil gris, maderas de otros países, entonces eso nos merma un poquito la posibilidad de aumentar, pero bueno, tenemos que acomodarnos y juntarnos todo lo que es el sector forestal, todos los ejidos, y buscar la manera de, pues, un pequeño incremento que no vaya a desestabilizar la comercialización de nuestros productos. ¿Qué otros mercados son los que están entrando en México? Bueno, pues nos estuvo pegando un tiempo muy duro Chile. Afortunadamente ya Chile ya se fue para otro lado, ya se fue para otros países. Ahorita tenemos entrada de madera de Brasil, sobre todo. Prácticamente ahorita nada más es de Brasil, pero son productos que vienen con muy bajos costos, y eso nos impide a nosotros poderle aumentar a nuestros productos, pero bueno, de alguna manera tenemos que buscar la manera de acomodarnos, ¿verdad? Son bajos costos, pero la calidad, ¿cómo se encuentra? Esa es la ventaja que tenemos nosotros, que nuestra madera está considerada como la mejor madera, no nada más de la República Mexicana, sino de todo el mundo. O sea, su solidez, su textura, hace que nuestra madera sea muy, muy solicitada, sobre todo para el área de la construcción. ¿Hacia dónde se exporta? Durango, ¿hacia dónde llevamos la madera? Pues ahorita nada más Estados Unidos se está exportando, sí.